sobre todo en el tema de las pensiones. Es un tema que me preocupa, Clara, enormemente. Yo creo que cualquier colombiano que ahorra durante toda su vida bajo unas reglas de juego, no esperan que se las cambien de un día para otro. Yo creo que es un derecho adquirido y es un debate también que se abre. No importa que sea de 10, de 15, de 20, creo que ese tema pensional hay que revisarlo y hay que respetarlo. Recuerda, Mauricio, que el estatuto tributario actual desde hace más de 10 años ya contempla el impuesto a las pensiones de más de 20 millones de pesos. Ahora se bajó a 10 millones. De más de 38, bien preciso. De más de 38, que es un porcentaje muy bajito, pero bajarla a 10 creo que es abrirle la puerta para que en otra reforma se siga bajando y se termine de afectar el ahorro de los colombianos de toda su vida. Yo creo que es un tema sensible que amerita una discusión, un debate. Usted, doctora Clara, es una mujer social, justa. Yo creo que en el fondo de su corazón piensa igual que yo y es un tema que hay que debatir en la plenaria. En el fondo de mi corazón, yo estoy convencida de que los 3 millones de colombianos que hoy tienen más de 65 años y no reciben un solo centavo, se deben comparar con quienes tienen pensiones de 10, de 15, de 20 y de 38 millones de pesos. No es correcto grabar pensiones por debajo de 10 millones, pero lo que empieza a pagar una pensión por encima de los 10 millones es una tasa marginal que lo vuelve contribuyente al desarrollo del país. Yo estudié derecho tributario en posgrado en la Universidad de Salamanca y mi profesor, el doctor Eusebio González, decía algo que hay que recordar en un Estado social de derecho. Pagar impuestos no es solamente un deber, es un derecho de contribuir a una sociedad bien organizada, a una sociedad convivente. Y si no ponemos todos un pedacito de nuestro esfuerzo en esa gran comunidad de búsqueda de generar las condiciones para que esta sociedad avance, entonces definitivamente lo que queremos es recibir los beneficios sin jamás dar una parte de lo nuestro. Yo sé que es un sacrificio. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Estoy además poniéndome de acuerdo con muchos de los colegas del Centro Democrático que han ayudado a morigerar algunos aspectos de la reforma tributaria y me parece de manera acertada. Pero de ahí a empezar caso por caso a decir, mire, este sector no debería pagar, este sector no debería pagar, este sector no debería pagar. Si ustedes hubiesen escuchado las audiencias públicas, hubiera llegado a la conclusión que de darle gusto a todos los que intervinieron, pues no tendríamos cómo financiar un Estado, mucho menos un Estado social de derecho.